Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Les saluda a su amigo Sayajiro. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la revisión de la figura de Vegeta Dokkan Battle 4 aniversario. Esta figura ha sido muy pedida por ustedes en los comentarios del video anterior. Así que este Gogeta vamos a dejarlo por un lado y hoy veremos esta figura a pedido de ustedes. Antes de empezar con este video, quiero recomendar los canales de Rukaroto y DocoDB, dos amigos españoles que se dedican a coleccionar figuras y artículos de Dragon Ball. El link de sus canales lo estaré dejando en la descripción de este video para que los visiten y díganles que van de parte de Sayajiro. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la revisión de este Vegeta Super Saiyan 4, una revisión muy esperada por ustedes, así que arrancamos. Esta es una figura de Vanpresto 4 aniversario Dokkan Battle. Esta es la línea, el logo de Krannen King. En la parte de abajo podemos ver este grabado que está con la base Dragon Ball Z Dokkan Battle. Esta es la figura de Vegeta. En esta parte la figura desde otro ángulo. Aquí lo mismo. Esta parte de la caja es muy importante porque de esta línea han salido dos figuras. Una, la que mostraré el día de hoy, que es de Vegeta. Y en el sorteo de Ichiban Kuji salió la figura de Goku Super Saiyan 4, que también lleva la misma base y el mismo grabado. Son dos figuras muy buenas, pero yo me conformo con la figura de Vegeta, porque la figura de Goku Super Saiyan 4 ya tengo varias. Incluso la más grande fue la que mostré hace tiempo en el canal, que es la Super Master Star Piece de Goku Super Saiyan 4. En la parte de arriba, Dragon Ball Z Dokkan Battle, cuarto aniversario, el logo de Haya y el sellito dorado de Toys Animation número 12. Bueno, ahora sí vamos a sacar la figura de Vegeta. Vamos a dejar la cajita por un lado. Y esto es lo más importante. Para los que son nuevos en el canal, las figuras de Vanpresto vienen con este cartón para proteger la figura. Dejamos el cartón por un lado. Y así viene la figura de Vegeta. El torso con la cabeza, las piernas y la cola. Luego tenemos esta base y esta plaquita donde dice Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bueno, vamos a sacar primero la base. Aquí ya tenemos la base de la figura. Vean los detalles de las rocas. Y aquí tenemos el grabado Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bueno, esto no va unido a la base, se pone adelante de la figura. Aquí ya tenemos las piernas del príncipe Vegeta. El pantalón azulado con un sombreado de color negro. Las botas también se ven excelente con este sombreado, bastante bueno. Vamos a dejar las piernas por aquí. Y ahora sí, lo más importante, como les dije en algún video anterior, el rostro. El rostro es muy importante para poder calificar una figura. Aquí ya tengo la cabeza y el torso de Vegeta y podemos ver unos detalles muy buenos. Empezamos primero por el rostro. Un rostro que tiene un color exacto. Las líneas, la marcación de la pintura, excelente. Con respecto al pecho, podemos ver un esculpido bastante bueno. El sombreado, los guantes llevan dos colores. Con respecto al pelaje de color rojo, también lleva el sombreado de color negro por esta parte. Bastante buena esta figura para hacer una sculpture. Y con respecto al pelo, notamos dos colores, el color negro y en esta parte el color marrón. Tengo una figura de Vegeta Super Saiyan 4 de la línea DX o Fubi, pero no se compara nada a esta figura. Vamos a unir las piernas con el torso y así va quedando la figura de Vegeta. Por último,
vamos a colocarle su cola. Para terminar la revisión solo queda colocarle su base. Ahí ya tienen la figura de Vegeta armadita. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Se animarían a comprar esta figura de Vegeta? Sin duda es la mejor figura que ha salido hasta el momento de Vegeta Super Saiyan 4. Vamos a colocarle su placa donde dice Dragon Ball Z Dokkan Battle, que va en esta parte. Y es así como se vería en su vitrina si es que adquieren esta figura. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la revisión de este Vegeta Super Saiyan 4 de la línea Dokkan Battle 4 aniversario. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, comparte este video con tus amigos para que conozcan toda mi colección de figuras y se animen a empezar su propia colección. No olvides dejarme un pulgar hacia arriba y compartir tu comentario en la parte baja de este video para saber si te gustó esta figura. Espero que hayan disfrutado la revisión del Príncipe Vegeta Saiyan 4. Yo soy Sayajiro y espero verlos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!